Oye hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos a Casa Biblica Argentina. Aujourd'hui, on va méditer sur la crainte de Dieu. Hoy vamos a meditar sobre el temor de Dios. On va prier. Vamos a orar. Père, merci pour cette rencontre. Padre, gracias por este encuentro. Où nous allons méditer sur ta parole. En donde vamos a meditar en tu palabra. Donne-nous la sagesse pour la transmettre. Danos la sabiduría para transmitirla. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Proverbe chapitre 9, verset 10. Vamos a leer Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amén. Ce verset se trouve presque au milieu du chapitre. Este versículo se encuentra casi a la mitad del capítulo. On va lire dans le chapitre 9 du Proverbe, versets 1 à 6, où la sagesse parle. Vamos a leer Proverbios, capítulo 9, del versículo 1 al 6, en donde la sabiduría habla. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Amén. On va continuer dans le même chapitre, on va lire le verset 13 à 18, où la femme ignorante parle. Vamos a continuar a leer en el mismo capítulo los versículos 13 al 18, ahí donde la mujer insensata o ignorante habla. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van
por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Amén. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cela veut dire que la personne qui voudra être sage, esto quiere decir que la persona que quiere ser sabia, doit commencer à craindre Dieu. Tiene que comenzar a temer a Dios. Et aussi veut dire que loin de Dieu, esto quiere decir que también lejos de Dios, il ne peut avoir de sagesse. No hay sabiduría. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Et c'est quoi la sagesse? ¿Qué es la sabiduría? Dans le livre des Proverbes, du chapitre 1 au 9, en el libro de Proverbios, del capítulo 1 al 9, on trouve un père qui donne conseil et encourage son fils à chercher et à acquérir la sagesse. Vemos a un padre que da consejo y anima a su hijo a buscar y adquirir la sabiduría. Y ici, au chapitre 9, du verset 1 à 6, y aquí, en el capítulo 9, del versículo 1 al 6, que nous avons lu, el capítulo que hemos leído, la sagesse est représentée par une femme qui crie sur les sommets des hauteurs de la ville. La sabiduría está representada por una mujer que grita en lo alto de la ciudad. A ceux qui sont dépourvus de sens d'acquérir la sagesse. A aquellos que son simples para adquirir la sabiduría. Et du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Y del versículo 13 hasta el final del capítulo. L'ignorance est représentée par une femme dépourvue de sens. La ignorancia está representada por una mujer simple. Sans intelligence. Sin inteligencia. Cette femme dépourvue de sens dit. Esta mujer simple dice. Que celui qui est simple entre ici. Que aquel que es simple entre aquí. Chacune de ces femmes crie et invite la même personne ignorante dépourvue de sens. Cada una de estas mujeres levanta la voz e invita a la misma persona ignorante simple. La femme sage crie y dit. La mujer sabia levanta la voz y dice. Quittez la stupidité et vous vivrez. Dejen la estupidez y vivirán. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Y marchen en el camino de la inteligencia. Dans la version espagnole ne dit pas. La stupidité. En la versión en español no dice la estupidez. Ou ne parle pas de stupide. O no habla de estúpidos. Sino plutôt, il utilise le mot simplicité. Sino más bien utiliza la palabra simplicidad. Ou les personnes simples. O utiliza las palabras personas simples. Une personne stupide, selon la définition, veut dire. Una persona estúpida, según la definición, quiere decir. Privé ou dépourvu de sens. Es alguien que está privado o desprovisto de entendimiento. C'est pour cela que la sagesse dit. Es por eso que la sabiduría dice. Quitter, abandonner. Dejen, abandonnen. Séparez-vous de la stupidité de l'ignorance. Sepárense de la estupidez, de la ignorancia. L'ignorance ne peut croître et être enracinée dans le vide. La ignorancia no puede crecer y estar arraigada en el vacío. Elle a besoin d'une société. Necesita de una sociedad. Si tu veux devenir sage, si quieres ser sabio, tu dois sortir de cette société ignorante. Tienes que salir de esa sociedad ignorante.
Alors chacun doit savoir à quelle société appartient. Entonces, cada uno tiene que saber a qué sociedad pertenece. La société ignorante a sa culture. La sociedad ignorante tiene su cultura, ses habitudes, sus costumbres, ses fréquentations, sus frecuentaciones, ses fêtes, sus fiestas, ses lois et ses mensonges, sus leyes y sus mentiras. Certes, nous vivons dans une société ignorante. Es verdad, vivimos en una sociedad ignorante. Mais nous ne sommes pas enracinés en elle. Pero no estamos enraizados en ella. Nous vivons dans le monde. Vivimos en el mundo. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Pero no somos de este mundo. Si tu es enraciné dans la société de l'ignorance. Si estás enraizado en esta sociedad ignorante. Tu deviens ignorant. Serás ignorante. Tu ne peux pas acquérir la sagesse dans un milieu ignorant. No podés adquirir la sabiduría en un medio o en un lugar ignorante. La sagesse fait appel y crie y dit. La sabiduría llama y levanta su voz diciendo. Quittez la stupidité et vous vivrez. Dejen la simplicidad y vivirán. Si vous ne quittez pas l'ignorance, vous mourrez. Si no dejan la ignorancia, morirán. Et le verset continue et dit. Y el versículo continúa y dice. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Marchen en el camino de la inteligencia. L'intelligence a sa voie. La inteligencia tiene su camino. Quand la personne décide de sortir de l'ignorance. Cuando la persona decide salir de la ignorancia. Elle prend la voie de l'intelligence. Ella toma el camino de la inteligencia. Si tu demeures dans la voie de l'intelligence. Y si permaneces en el camino de la inteligencia. Tu deviens une personne sage. Serás una persona sabia. Mais si tu demeures dans l'ignorance. Pero si permaneces en la ignorancia. Tu perds ta vie. Perderás tu vida. Amen. On va lire dans Jérémie chapitre 2, verset 5. Vamos a leer Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Amén. Ils ont marché après la vanité. Caminaron. Se fueron tras la vanidad. Ils sont devenus vains. Y se hicieron vanos. Ils sont restés dans l'ignorance. Se quedaron en la ignorancia. Ils sont dépourvus de sens. Desprovisto de entendimiento o sin entendimiento. La femme insensée dit au passant. La mujer insensata dice a los que pasan. Les eaux dérobées sont douces. Las aguas hurtadas son dulces. Et le pain du mystère est agréable. Y el pan comido en oculto es sabroso, agradable. Dans ce verset, l'ignorance a été illustrée. En estos versículos la ignorancia está ilustrada. Et associée à une femme prostituée. Y está asociada a una mujer prostituta. Y elle dit aux gens simples. Ella dice a las personas simples. Les choses dérobées sont douces. Las cosas hurtadas son dulces. C'est-à-dire, va vers une autre femme qui ne t'appartient pas. O sea, anda hacia una mujer que no te pertenece. Cherche d'autres femmes. Busca otras mujeres. Réjouis-toi avec ce qui ne t'appartient pas. Goza de las cosas que no te pertenecen. Réjouis-toi du pain caché. Goza del pan comido a escondidas. Pourquoi parle du pain caché? ¿Por qué habla de pan comido a escondidas? Parce que personne ne sera au courant. Porque nadie lo sabrá. C'est une invitation pour prendre plaisir avec des désirs injustes.
es una invitación al placer con deseos injustos. Celui qui a créé le plaisir, c'est Dieu. Aquel que creó el placer es Dios. Il l'a créé pour se réjouir. Él lo creó para que lo gocemos. Et la sagesse n'est pas contre. Y la sabiduría no está en contra de eso. Mais si on sort du légal, pero si salimos del marco legal, on devient animal. Nos volvemos como animales. Et on perd notre intelligence. Perdiendo toda inteligencia. Car on cherche uniquement à satisfaire les désirs de la chair. Porque buscamos únicamente a satisfacer los deseos de la carne. Et on tire sur nous la mort. Y atraemos a nosotros la muerte. Le chapitre 9 du Proverbe. El capítulo 9 de Proverbios parle de celui qui cherche la sagesse devient sage. Habla sobre aquel que busca la sabiduría se vuelve sabio. Et celui qui veut rester dans l'ignorance devient ignorant. Y aquel que quiere permanecer en la ignorancia será un ignorante. Le seul élément qui sépare la sagesse et l'ignorance, el único elemento que separa la sabiduría de la ignorancia, c'est la crainte de l'Éternel. Es el temor del Señor. Que choisis-tu, la sagesse ou l'ignorance? ¿Qué elegís, la sabiduría o la ignorancia? Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Le verset 18 dit. El versículo 18 dice. Et ils ne savent pas que là sont les morts. Y no saben que allí están los muertos. Et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Y que sus invitados están en el profundo del Seol. Où sont les invités de l'ignorance? ¿Dónde están los invitados de la ignorancia? Ils sont dans la vallée du séjour des morts. Están en el valle de la muerte. Est-ce que tu es de ceux qui ont répondu à l'appel de l'ignorance? Estás dentro de los que han respondido al llamado de la ignorancia? Est-ce que tu es parmi les invités de la femme dépourvue de sens? ¿Formas parte de los invitados de la mujer simple? Et si c'est le cas, dépêche-toi, sors de là. Y si es así, apúrate a salir de ahí. Parce que ton sort, c'est la vallée du séjour des morts. Porque tu final es estar con los muertos en lo profundo del Seol. Et celui qui peut t'aider de fuir de cette femme, lo que puede ayudarte a huir de esta mujer, c'est la crainte de l'Éternel. Es el temor del Señor. Celui qui peut t'aider à fuir de cette femme ignorante, lo que puede ayudarte a huir de esta mujer ignorante, c'est la crainte de l'Éternel. Es el temor del Señor. On va lire dans Proverbes chapitre 23 verset 17. Leamos Proverbios capítulo 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Amén. Que ton corps n'envie point les pécheurs. Que tu corazón no tenga envidia de los pecadores. Persevera toujours. Persevera siempre. Tout le temps. Todo el tiempo. Dans la crainte de Dieu. En el temor de Dios. On va lire dans Proverbes chapitre 19, verset 23. Vamos a leer Proverbios capítulo 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Amén. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? ¿Qué es el temor de Dios? On ne peut pas définir la crainte de Dieu avec une phrase. No lo podemos definir solamente con una frase.
La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. El temor de Dios no es el miedo. Satan croit en Dieu. Satanás cree en Dios. Et il tremble. Y tiembla. Il a peur de Dieu. Tiene miedo de Dios. Mais il n'a pas la crainte de Dieu. Pero no tiene el temor de Dios. Dans Genèse chapitre 3 verset 10, il dit: En Génesis capítulo 3 versículo 10 dice: Elle répondait: Adam a répondu à Dieu en disant: Adam respondió a Dios diciendo: J'ai entendu ta voix dans le jardin. Yo escuché tu voz en el jardín. Et j'ai eu peur. Y tuve miedo. Parce que je suis nu. Porque estoy desnudo. Je me suis caché. Yo me escondí. Et la peur à cause de son péché. Tuvo miedo a causa del pecado. Et dans Exode chapitre 1 verset 17. En Éxodo capítulo 1 versículo 17. Dit que les sages-femmes craignaient Dieu. Dice que las parteras temían a Dios. Ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Y no hicieron lo que Faraón había dicho. Et laissèrent vivre les enfants. Ellas dejaron vivir a los niños. Les sages-femmes n'ont pas eu peur de Pharaon. Las parteras no tuvieron miedo de Faraón. Pourquoi ils n'ont pas eu peur? ¿Por qué no tuvieron miedo? Parce que les femmes avaient la crainte de Dieu. Porque las mujeres tenían temor de Dios. La crainte de Dieu, c'est faire face au mal. El temor a Dios te hace enfrentar al mal. La crainte de Dieu, c'est faire confiance à la parole de Dieu. El temor de Dios es tener confianza en la palabra de Dios. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on n'a pas peur des hommes. Cuando tenés temor de Dios, no temes a los hombres. On va lire ce que l'ange dit à Abraham dans Genèse chapitre 22 verset 12. Vamos a ver lo que el ángel le dice a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 12. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. La crainte de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. El temor de Dios es el amor hacia Dios. Avoir la confiance en Dieu. Tener confianza en Dios. La crainte de Dieu, c'est être prêt à renoncer à tout pour le suivre. Tener el temor de Dios es estar dispuesto a renunciar a todo para seguirlo. Comment je peux avoir cette crainte de Dieu? ¿Cómo puedo tener ese temor de Dios? On va lire dans Deutéronome chapitre 8 verset 6. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Et on va lire aussi dans Proverbes chapitre 2 verset 1 à 6. Leamos también Proverbios capítulo 2 versículo 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Pour avoir la crainte de Dieu, para tener el temor de Dios, un, primero,
acceptar sus palabras y guardar sus mandamientos. Hay que aceptar sus palabras y guardar sus mandamientos. Accomplir ses commandements. Cumplir sus mandamientos. C'est désirer ardemment la parole comme un nouveau nid. Desear ardientemente la palabra como un recién nacido. Qui désire le lait que sa maman lui prépare. Desear la leche que su mamá le prepara. On va lire 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Leamos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Désirez le lait pur. Desear la leche pura. Dans le but de grandir en vue de notre salut. Con el fin de crecer para salvación. Nous ne pouvons pas grandir dans le Seigneur. No podemos crecer en el Señor. Et être son disciple. Y ser sus discípulos. Sans avoir la crainte. Sin tener el temor. On va lire dans Actes chapitre 9 verset 31. Vamos a leer Hechos capítulo 9 versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. L'église grandit. La iglesia crecía. Parce que elle s'édifiait. Porque se edificaba. Et marchant dans la crainte du Seigneur. Andando en el temor del Señor. Il n'y a pas de croissance sans la crainte de Dieu. No hay crecimiento sin temor de Dios. On va lire dans Psaume chapitre 25 versets 12 à 15. Vamos a leer Salmos capítulo 25, versículo 12 al 15. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Si tu as la crainte de Dieu, si tenés temor de Dios, Il va te montrer la voie qu'il faut suivre. Él te va a mostrar el camino por donde tienes que andar. La revelación de Dios es por ceux qui le craignent. La revelación de Dios es para aquellos que le temen. Amén. ¿Cómo je peux avoir la crainte de Dieu? ¿Cómo puedo tener el temor de Dios? Deux. Segundo. Il faut rendre l'oreille attentive à la sagesse. Hay que prestar atención a la sabiduría. Il faut incliner le cœur à l'intelligence. Hay que inclinar el corazón hacia la inteligencia. Cela veut dire être disposé à écouter. Esto quiere decir estar dispuesto a escuchar. Et recevoir la parole de Dieu. Y recibir la palabra de Dios. Troisième point. Tercero. Le proverbe dit. El proverbio dice. Si tu appelles la sagesse, si llamas a la sabiduría, si tu élèves ta voix à l'intelligence, si elevas tu voz hacia la inteligencia, c'est-à-dire désirer la sagesse et être attentif. Esto quiere decir desear la sabiduría y estar atento. Il faut être prêt à fournir des efforts. Es estar listo a esforzarse hacia ella. Quatrième point. Y cuarto punto. Pour avoir la crainte, tu dois chercher la sagesse comme l'argent. Y cuarto, para tener el temor de Dios, tenés que buscar la sabiduría como si fuese la plata. Ou la poursuivre comme un trésor.
o buscarla como si fuese un tesoro. La sagesse appelle. La sabiduría llama. Elle donne encore des opportunités. Ella sigue dando oportunidades. Elle te dit. Ella te dice. Laisse le chemin de l'ignorance. Deja el camino de la ignorancia. Et reprends le chemin de l'intelligence. Y retoma el camino de la inteligencia. Pour commencer à craindre Dieu. Para comenzar a temer a Dios. La crainte de Dieu. El temor de Dios. C'est de reconnaître qu'il est Dieu. Es reconocer que él es Dios. Et nous sommes sa créature. Y nosotros somos sus criaturas. L'ignorance te met à la place de Dieu. La ignorancia te pone en el lugar de Dios. La place que le diable a désiré. El lugar que el diablo deseaba. Et si tu suis l'ignorance, si seguís la ignorancia, tu vas agir comme Dieu. Vas a actuar como un Dios. Et pas comme un serviteur de Dieu. Y no como un siervo de Dios. Mon frère cherche la sagesse de Dieu. Mi hermano, busca la sabiduría de Dios. Amen. Prie avec moi. Amen. Ora conmigo. Seigneur, je désire la sagesse. Señor, yo deseo la sabiduría. Et la sagesse nous appelle. Y la sabiduría nos llama. C'est ta voix qui nous appelle. Tu voz nos llama. À quitter la simplicité. A dejar la simpleza. Et je réponds oui à ton appel. Y yo respondo sí a tu llamado. Je la désire plus que l'or. Yo la deseo más que el oro. Afin de marcher dans ta crainte. Para caminar en tu temor. À toi seul la gloire. A ti solo la gloria. L'honneur. El honor. La louange. L'alabanza. L'adoration. L'adoration. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Thank you.